deshonra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya. También soy infancia. Consumidor, un poco lo que gano ahí consumo, pero está. Y como se puede, buscarte un abrigo, cuidarte de la gente que también que hace daño, ¿no? Porque es como en todos lados. Te acostás a dormir en un lado y no sabes si mañana te levantás, si no te levantás, si uno quiere tu par de championes. Pa, la verdad que fea, no se la deseo a nadie. El frío, el hambre, son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces estás con hambre y decís, ¿qué hago? Estoy mojado. Está, me drogo, por lo menos la llevo un poquito más. A mí te me acercás, yo estoy de espalda y siento una hoja que pisaste, ya me balde y estoy alerta, estoy pillo, porque ya sé cómo son las cosas. Hay de todo acá en la calle, y que no digan que no. Hay bandita, Scringer, neonazi, eso te prende en fuego de una. Eso sí te prende en fuego de una y no hay de hablar, no hay de nada con esa gente. Esa gente no, tiene una frialdad tremenda. Después vienen, te llevan de vivo, te verduguean, te hacen un chaco las cosas, al pedo. Porque cuando uno va a pedir por la voluntad propia, no hay respuesta. Frío y el hambre es lo de menos. La cosa es que estás en la calle y peligra tu vida, todo, dormís en donde sea, como sea. Capaz que no tenés un colchón, no tenés una frazada, no tenés nada y te tenés que tirar al suelo pelado, ¿viste? Te roban en la calle. La propia gente de la calle y también vas a un refugio y también te roban la gente de refugio, o sea, no puedes tener nada tampoco. Diego Martini, bienvenido. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Todo bien, por aquí. ¿Qué escuchábamos recién, Diego? Escuchábamos algunos testimonios que recabé hace un tiempo de personas en situación de calle, uh-huh, que cuentan un poco cómo es pasar la noche en la calle y da clara cuenta de que nadie quiere estar en la calle, o sea, que es la última solución, que incluso muchos de ellos cuentan, no voy al refugio porque tengo, ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasa en los refugios, uh-huh, tengo que cuidar mis cosas, no las puedo llevar todas, no puedo llevar un perro, hay solo un refugio o dos para perros, no la paso bien y prefiero quedarme en la calle. Y ahí decían, lo peor no es el frío y el hambre, lo peor es que estás en la calle y no sabes qué te puede pasar. Estás en la calle, pasa gente todo el tiempo. Sí, estos cuentos espantosos de gente a la que han querido incendiar, que en algunos casos la banda antipasta, que aparecieron, que salían combates, uh-huh, etcétera. Pero les propongo adentrarnos en esto a raíz de un congreso que hubo del herrerismo el 27 de julio de este año, que tenía para la tribuna esta propuesta. Y el paso que nosotros proponemos, vivir en la calle, que hoy nos falta transformar lo que es un delito. Y tienen que ir a hacer y pagar penas de trabajo organizado. Tenemos que proteger al vecino, no solamente. Hay una situación de incompetencia que decía de 1.300. 1.300 personas que viven en situación de calle no pueden darle a Montevideo una sensación de inseguridad, porque están viviendo a veces en un Montevideo triste, oscuro, sin luz, sucio, como lamentablemente, y eso Valeria lo sabe más que yo, triste, gris e inseguro. Pero 1.300 personas no pueden estar llevando a poder generar el temor que se tiene en la sociedad uruguaya por esta situación que pasa en todo el mundo, pero no es excusa. Pasa en todo el mundo, en las mejores y más importantes ciudades, pero nosotros tenemos que buscar nuestra solución. Y la meta es ser implacables. No se puede dormir en la calle en ninguna hora del día, y quien lo haga está cometiendo un delito y por lo tanto la policía, el fiscal, el juez tendrá que actuar. No, tenemos que tener un reconocimiento porque la reinada había hecho. Bueno, hoy escuchábamos a Luis Alberto Heber, seguramente de los mejores políticos que tiene Uruguay en cuanto a la práctica, no en cuanto a lo discursivo. El que logra un convencimiento pleno de hacerte creer que sabe de lo que está hablando. Fue ministro de Industria y defendía a rajatabla todo lo que pasó con Catunazzi, siempre con estos modos. Fue ministro del Interior, y no sé, de Transporte. Fue ministro del Interior y hacía creer que la situación estaba bien cuando la ola de homicidios era muy grande, cuando iba a las interpelaciones. Tiene una capacidad en la práctica, no en el contenido de su discurso, pero en la forma,
que hace que sea muy convincente. Y de hecho ahí, cuando tira esta propuesta al azar, como si nada, recibe el aplauso del Congreso del Herrerismo, casi un mes después de una derrota muy dura para el Herrerismo, como fue no poder consolidar la candidatura de Laura Raffo. Pero resulta más curioso aún que Heber hable de seguridad cuando él era mano en esto, cuando él era el ministro que tuvo la posibilidad de mejorar la situación y además hizo creer que la situación estaba bien y que estábamos más seguros, y ahora está diciendo que no estamos seguros porque hay 1.300 personas en Montevideo en la calle, cuando además ese es un dato erróneo, no hay 1.300 personas en la calle, hay muchas más, hay aproximadamente unas 5.000 personas en todo Uruguay, un poco más de la mitad, unas 3.000 están en Montevideo. Y Heber... Sí. No, y en todo caso, atribuir el problema de la seguridad a esas personas que están en la situación de calle... No, es muy bajo. Muy bajo. No es, creo. Igual no sé si preocupa más el discurso de Heber o la gente que lo aplaude. Es tremendo Es tribuna. De hecho, ahí abajo, y ahora vamos a ampliar un poco, estaba Álvaro Delgado y estaba Valeria Repol. Ellos no comparten su propuesta, pero está ahí en la tribuna. Y Heber en eso es muy bueno, en comprarse a la tribuna. Por eso digo que debe ser de los mejores políticos en cuanto a la práctica y a las formas, de que no importa tanto el contenido, sino la forma, aquello que decía McLuhan del medio es el mensaje. Y en este caso, Heber plantea esta situación atribuyéndole, como decía Luqui, a que la seguridad o la inseguridad que tiene el vecino en los barrios y las molestias que tienen los vecinos es por esta gente que está durmiendo en la calle. Y desconociendo además la ley, porque hay una ley de faltas en donde obviamente no está permitido acampar, digamos, en espacios públicos. Pero esta propuesta la tira así como si nada, Heber. Y enseguida empiezan a aparecer las respuestas negativas de propios y de ajenos. Pero escuchemos lo que decía Álvaro Delgado unos días después, habiendo estado ahí, y no sé si aplaudió o no Álvaro Delgado, pero estaba ahí en ese congreso, y escuchemos cómo se oponía a esta propuesta. Es una propuesta del herrerismo que no está en el programa del Partido Nacional. ¿Y cómo se va a solucionar ese problema? ¿Cómo se tiene que solucionar? Bueno, la cantidad de gente que pernocta en la puerta de comercio, de domicilio. También no es por criminalizarlo, ya saben mi posición. Yo creo que el MIDES, con la coordinación de la Intendencia, porque también es responsabilidad de los gobiernos departamentales, con una ley que se aprobó que hay que instrumentarla, la ley de internación no voluntaria con prescripción médica, mucha gente hay que ver el contexto en el cual duerme en la calle. Yo no creo que dormir en la calle es un derecho, partimos de esa base, ¿no? No es un delito, pero tampoco es un derecho. Entonces hay que trabajar para darle a esa gente la contención necesaria. Los refugios son uno, pero la mayoría, muchos de ellos no quieren ir, muchos tienen historial de adicciones, muchos tienen historial de que son liberados del sistema penitenciario y no tienen oportunidades, o sea que estamos trabajando en el tema de oportunidades. Muchas leyes se aprobaron por el Frente Amplio mismo y no se aplicaron, ¿no? Ley de faltas. La ley de faltas es un ejemplo que no se está aplicando, pero algunas se aprobaron hace poco, que es la internación compulsiva, para que la gente entienda, que la podés internar a gente que está con adicción y no quiere internarse bajo ningún concepto y prefiere vivir en la calle. Bueno, en ese caso con prescripción médica se puede internar. Hay que reglamentarla y hay que adaptar el sistema de salud para poder recogerlo. Lamentablemente, cuando asumimos el gobierno, si uno veía la cantidad de camas para los adictos, para tratamientos con internación, eran, creo que no llegaban a 40 en todo el país, en el portal amarillo, a esta altura creo que están 4 veces más las camas para poder internar a esa gente que necesita. Bueno, ahí escuchábamos a Álvaro Delgado, no jugándosela mucho, pero sí haciendo referencia a que la propuesta de Heber, que todavía no es una propuesta en concreto, sino que fue un tribuneo, y el otro día en redes sociales salió a aclarar porque se dio cuenta que le estaban pegando demasiado y salió a aclarar cuál era su intención. Álvaro Delgado dice, esto no está en el programa, pero esto no es solo responsabilidad nuestra o del gobierno de turno, esto también es responsabilidad de la Intendencia, que es algo que se viene manejando desde la interna del gobierno, de que el problema de la situación el problema de las personas en situación de calle también responde a la Intendencia. Ya ha habido discusiones, ¿no?, entre el MIDES y la Intendencia, porque después ahí se mezclaba a su vez lo que era la situación. La basura, los contenedores. Sí. Exactamente. Y Álvaro Delgado habla del desconocimiento, porque lo que plantea, evidentemente, no tiene todavía el conocimiento fresco de lo que ha sucedido, de lo que se ha hecho en el gobierno. Pero acá les propongo escuchar a Fernanda Ausper, que es la directora del MIDES, que está desde el inicio y que viene trabajando con esto. Y ella da su idea, su concepción de cómo mejorar el sistema, y además contrasta la idea de Heber.
no va en la línea de lo que ha sido toda la gestión de estos años, de atender las causas, de trabajar en articulación con el resto de los organismos, de trabajar en prevención, de diversificar las respuestas tratando de que cada vez adhieran más personas que duermen en la calle. No está previsto, he estado coordinando el programa de gobierno único de Álvaro Delgado en un inicio y después con el resto de los precandidatos, no está previsto en el programa. Y lo que es más importante, existe ya la ley de faltas, que básicamente lo que estipula es que si hay una persona durmiendo, como planteaba el senador, en la puerta de una casa que está molestando a los vecinos, en ese caso se puede aplicar la ley de faltas y corre todo, va a fiscalía. El lugar es desalojado, es trasladado a un centro Mides, o sea, el operativo ya existe. Y por otro lado también en el mes de mayo se votó lo que es la ley de hospitalización involuntaria, que va a entrar en rigor ahora a fines de agosto, que es ante casos extremos, justamente donde hay un riesgo para sí o para terceros por temas de uso problemático de drogas, abusivo por supuesto, o problemas de salud mental que generen un riesgo para la persona o para los vecinos. Bueno, ahí estaba Fernanda Auper, que viene trabajando en este tema, obviamente oponiéndose a la propuesta de Luis Alberto Heber, pero ahí dejando entrever cuál es la ideología con las respectivas soluciones que este gobierno ha planteado. Y acá es bastante sencillo reconocerlo, la población en calle aumentó por lo menos 1.500 personas, y la solución del gobierno, y una de las banderas de este gobierno y sobre todo del exministro Martín Lema, ha sido tenemos los cupos suficientes, es decir, aumentamos los cupos en refugio. Sí, la cantidad de plazas. Esa es la solución de fondo, la cantidad de plazas. Esa es la solución de fondo, de que no haya gente en la calle y que vaya a refugio. Pero no hay una solución a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Es decir, que pueda haber una reinserción de esas personas, social, laboral, y que haya una vivienda. O sea, la solución es vayan al refugio. Y yo me quedaba con una cosita que decía Delgado. Él hablaba de las personas que no están dispuestas a ir hacia un refugio. Uh-huh. Y allí uno piensa y uno ha visto imágenes y escucha historias de en qué situaciones están ciertos refugios. Y uno entiende que hay ciertas personas que prefieran no ir a esos lugares. Exacto. Y acá hay dos patas. Una es, hay más plazas, pero hay recortes en políticas sociales del Mides, y eso hace que haya menos funcionarios en los refugios. Menos funcionarios capacitados, porque tiene que haber funcionarios técnicos, no lo hay, y eso hace que sea simplemente un lugar de achique, de aguante, un aguantadero para que personas tener un techo. Exactamente. Sí, desde el comienzo, exactamente. Para sacarlas de la calle, que ese era uno de los grandes gritos a la tribuna del gobierno del Partido Nacional antes de llegar. Hay gente en calle, no nos estamos haciendo cargo del problema. Bueno, nosotros los metemos en un refugio de noche, porque la gran mayoría de los refugios son solo para la noche, y no hay una solución de fondo. Y acá otro de las estrategias de gobierno, la ley de internación compulsiva, también parte de una solución muy corta. Una persona que tiene adicciones, que está con un riesgo para sí o para terceros, es internada, aún contra su voluntad, pero después no le damos una posibilidad de un tratamiento, de una reinserción, etcétera. Las causas de las personas en situación de calle son varias, no solamente. Siempre se tiende a pensar que es la drogadicción, problemas de salud mental y personas privadas de libertad. Pero también hay problemas económicos. Eso ha crecido bastante en los últimos años. Rotura de lazos familiares es otra de las patas que ha sucedido. Y después, personas que son echadas de su casa. Es algo que se viene dando en determinadas zonas. Por ejemplo, ahora en Cerro Norte, es algo que está pasando. Se está criminalizando desde esa forma. Hasta ahora escuchábamos la de propios, la de dentro del Partido Nacional. Escuchemos, y fui a buscar la palabra de Micaela Melgar, diputada que trabajó en el Mides, haciendo referencia a qué ha pasado con esta propuesta que tira Heber, esta propuesta punitiva en otras partes del mundo también. Organismos internacionales, las organizaciones internacionales que trabajan en investigación al respecto de las personas en situación de calle, como puede ser FEANSA, que es una organización europea muy de renombre, muy de referencia sobre el tema del sinhogarismo, no recomiendan avanzar en las alternativas punitivas porque no hay evidencia que funcione. Eso primero, es una idea vieja y ya probada y que ya sabemos que fracasa. Y acá creo que es el punto clave de lo que está pasando con este gobierno, que es que
fracasaron tremendamente en la gestión del problema de sinhogarismo de las personas en situación de calle. El problema de sinhogarismo es un problema global que aumenta todos los años en todo el mundo por diferentes cuestiones relacionadas al acceso a la vivienda y a la distribución del ingreso. Pero en Uruguay nosotros teníamos el problema estadísticamente controlado, por lo menos. Teníamos un núcleo de personas que estaban siendo atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros estábamos, el gobierno de Frente Amplio, focalizado en el egreso. O sea, que las personas, una vez que accedieran a un programa del Ministerio de Desarrollo Social, nos aseguráramos que salieran del sistema de atención y egresaran a soluciones habitacionales, ¿no? Ese era el foco de nuestro abordaje. Lo que pasó en este periodo es que se perdió ese foco en el egreso y se optó por tapar el problema generando cupos, generando lugares donde las personas puedan pernoctar, pero reduciendo al mínimo el rol de los técnicos del desarrollo social propiamente dicho, por lo que las políticas terminaron siendo de aguantadero de personas, terminaron siendo políticas estrictamente asialistas de comida y techo, lo que generaron que cada vez haya más cupos, más personas ocupándolo y que nadie o que la tasa de egreso sea mínima. Y aparte, por otro lado, también muy difícil acceder a la información sobre el éxito de las políticas sociales porque, bueno, dejaron de publicar los resultados, ¿no? Bien, ahí escuchamos a la diputada Melgar, que recordemos fue parte del MIDES, y algo que hace referencia, que es muy bueno, que es nosotros teníamos el problema estadísticamente controlado. ¿Esto qué significa? Que primero que había muchas menos personas en situación de calle, pero que tenían un seguimiento de esas personas y tenían un trabajo que llevó años, que no fue de un día para el otro, donde hacían un seguimiento de las personas, buscaban las causas, buscaban una reinserción y buscaban la posibilidad de que esas personas tuvieran un techo, con varios de los programas que se habían implementado para que esas personas tuvieran una solución habitacional. Eso es lo primero, eso es lo primero que necesita una persona en situación de calle para poder desarrollar otras instancias como la laboral o para poder vivir dignamente. Y en esto que decía Micaela Melgar, el año pasado, en 2023, hay registro de que hubo 10.000 personas que tuvieron intervenciones en los programas de calle. 10.000 personas que tuvieron que pasaron por el sistema, no necesariamente por refugio, pero que sí pasaron por intervenciones del MIDES y que están registradas en sus números. Hay cupo para 5.000, es decir, que hay cupo para aquellas personas que decíamos que aproximadamente se calcula que viven en la calle. Pero las personas que a veces tienen, como decía recién, rotura de lazos familiares, a veces pasan alguna noche en la calle y después vuelven a su hogar. Eso es muy variable. Escuchemos más de Micaela Melgar. Es que en el Uruguay no funciona, está probado que no funciona la compulsividad, porque nosotros ya aplicamos políticas, ley de faltas al respecto de la ocupación del espacio público. Lo que nos pasaba era que trasladábamos a las personas a los centros de atención de forma compulsiva y eso no generaba ningún cambio en la trayectoria de vida de la persona. O sea, lo único que lográbamos era sacar a la persona de la intemperie por un par de días, mucha suerte, nada más. O sea, no generaba la ruta de derechos, como le decimos nosotros, para el egreso de su situación. O sea, en Uruguay ya se aplicaron políticas de compulsividad y los resultados fueron malos. Estando o no de acuerdo desde la perspectiva en que se aborda el tema, de todas formas, aunque estuviera de acuerdo, tengo que decir que no pasó que fuera una política exitosa. Por otro lado, y lo último, es que este gobierno ya modificó, ya fue por la estrategia de la modificación normativa, o sea, de modificar leyes al respecto de las personas en situación de calle, modificó la ley de faltas, reglamentó una ley específica para personas en situación de calle, luego modificó esa ley y luego aparte hizo leyes específicas para internaciones compulsivas en el caso de la generación o la existencia de algunos riesgos. O sea, ya las herramientas normativas que podrían necesitar ya las modificaron más de una vez. O sea, lo que parece ser, esto es un distractor del debate sobre la política en sí y no tanto una propuesta, porque si realmente lo necesitaban, la modificación lo hubieran hecho cuando modificaron todas esas leyes, ¿no? Bien, ahí la opinión de la oposición referida sobre todo a los cambios que también tuvo la ley de faltas, que fueron modificados algunos con la LUC, y de cómo se buscó atacar
punitivamente este problema, pero criminalizar la pobreza y la situación de calle, pero sin entrar en una solución de fondo. Y ahí decía Micaela Melgar que también se había aprobado las políticas cuando había situaciones de drogadicción y la internación compulsiva, que no había funcionado, y que en varias partes del mundo está comprobado que no había funcionado, porque es, bueno, te rescato por un par de días y después volvés a lo mismo. Esto que decía recién, muchas personas que rompen sus lazos familiares, principalmente por drogadicción, van a la calle unos días, después vuelven porque sus familias les permite entrar, uh-huh. No se ataca el problema, no se busca trabajar con la familia, etcétera, claro. y eso termina sucediendo. Pero metámonos ahora en la visión técnica. Fuimos a buscar la palabra de algunos especialistas y empezamos con Marcelo Rosal, el antropólogo y docente universitario que ha pasado por acá, por este programa, y esto nos decía sobre esta propuesta. El conjunto de políticas vinculadas a la convivencia y a la seguridad es que han estado teñidas de algo que podemos llamar demagogia punitiva o populismo penal. Muchas de las personas que están en situación de calle están correteadas de sus barrios, están desprotegidas por el Estado, y a veces no pueden ir a uno u otro lugar porque no encuentran protección, porque son los más vulnerados en sus derechos. Que la amplísima mayoría de las personas consideran que la vida en calle no solo es deseable, sino que no es una cuestión aceptable. Ellos están viviendo en algo intolerable. Lo que pasa que a veces pueden venir a algunos refugios, pero muchas de esas razones están vinculadas a la falta de protección que la policía del Estado ofrece. Hasta la situación de calle también es un problema de violencia. Violencia en donde las personas en situación de calle son las principales víctimas. Problema de convivencia a resolver. Principal asunto es lograr que todas las personas puedan acceder a un refugio. He conocido personas en situación de calle que apelaron a la existencia de la ley de faltas para que precisamente lo lleven, entre comillas, compulsivamente un refugio porque no accedían de otra manera. Bien, ahí escuchamos al antropólogo y acá está este concepto de populismo punitivo, ¿no? Y parece ser eso lo que hace Heber en esta propuesta. Y además lo que propone Heber es castigar a alguien si vuelve al lugar a donde estaba por el que fue sacado por la ley de faltas, hacerlo trabajar con tareas comunitarias, castigarlo, penalizarlo. Pero no hay ninguna solución de fondo. Entonces, las personas seguramente se vayan a ir corriendo. No van a ir al mismo lugar porque saben que las van a penalizar, pero van a irse moviendo hacia otros lugares. Escuchemos ahora a Valeria España, abogada, especialista en derechos humanos, haciendo referencia a, sobre todo, lo que mencionábamos ahora. El Estado, y voy a leer el artículo 45 de la Constitución, es el que dice: todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propendrá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. El Estado no solamente no cumple esto, o sea, es el que te tiene que cumplir esto, sino que te castiga porque con esta ley de Heber. Pero escuchemos a Valeria España. La propuesta de Heber es sin duda mezquina, irresponsable, oportunista y da cuenta al mismo tiempo de sus propias incapacidades y la de su partido. No hay que olvidar que desde 1985, es decir, casi 40 años, él ocupa algún puesto de representación y también de responsabilidad pública, por lo que está más que comprobado que no ha logrado generar en esos años una propuesta que logre resolver problemas más graves que afectan nuestra sociedad. Y particularmente su última propuesta representa muy bien lo que se ha denominado el populismo punitivo, que es más que nada traer una propuesta de castigo a aquello que incomoda a la sociedad. El foco no debería estar en una propuesta que ya existe y que de hecho está definida en el artículo 368 del Código Penal y que establece el tipo de reproche penal ante la ocupación indebida del espacio público. La violencia que se ejerce en Uruguay contra las personas en situación de calle es ominosa e institucionalizada. Pensamos en la situación de calle, tenemos que pensar no solamente en términos de las personas con problemas de salud mental, con consumo problemático de sustancias o liberadas de algún centro de reclusión. Tenemos que pensar también con todas aquellas niñas, niños y adolescentes que sufren el infierno de estar institucionalizados, que viven en el INAU y que al cumplir la mayoría de edad salen a un mundo hostil, con un peculio que rápidamente se agota por diferentes situaciones, porque no hay ningún tipo de control, porque no tienen ningún tipo de
de referencia y porque muchas de esas personas son las que terminan en situación de calle. Así que sin duda tenemos que darnos la oportunidad de dar una discusión mucho más profunda sobre el tema, visibilizar por un lado la crisis habitacional que vivimos y que de alguna forma también entender que la vivienda es la precondición necesaria para acceder a diversos derechos, pero también que este complejo fenómeno tiene que ver por el fracaso de otras políticas públicas. Bien, Valeria España, hay varias puntas para seguir y me tira como varias puntas para poder seguir en otros informes. Ese dato que tira Heber está desde el 85, es interesante en el sistema político y resulta muy curioso. Por eso también titulé este Heber otra vez sumo, porque es algo que suele hacer Heber. Y acá hay algo también importante que menciona Valeria España, que es cómo vemos nosotros a las personas en situación de calle y cómo el sistema nos hace verlos de determinada manera. Por eso dice que está institucionalizada el rechazo a las personas en situación de calle, porque habitualmente cuando vemos personas en situación de calle decimos, está mi esquina, está mi barrio, me llenó todo de cartón, hace sus necesidades ahí, pero nunca vemos de, qué mal que está, voy a llevarle algo, voy a ayudarlo, voy a hablar con ellos, a ver si necesitan algo. Yo creo que les aseguro que la gran mayoría de las personas en situación de calle que están en esa situación, si vos te les acercás, van a aceptar tu ayuda y la van a recibir y te van a responder de buena manera y te van a explicar por qué están ahí. Quien quiera extenderse en la visión de Valeria España, la tuvimos en su momento, puede buscarlo en Nada que Perder, en M24, por su nombre, podría considerarse una apología del odio a lo que está haciendo Heber, dijo en su momento la abogada. Bien, y escuchemos por último a la socióloga especializada en situación de calle, Fiorella Ciapesoni, y esto decía. ¿Qué provoca esto en el fondo? Hace que con el tiempo las personas que atraviesan experiencias repetitivas de calle no puedan, vamos a decirle, salir del circuito, porque el Estado una vez más falla en proveer o de adelantarse a ciertas situaciones. Unido a esto, desde cómo se presenta un problema, o este problema en los medios, y cuando se plantean este tipo de cosas, de soluciones que criminalizan, lo que se hace es siempre estar depositando la culpa en el individuo y nos distrae, ¿sí?, de pensar sobre soluciones que tienen que ver con la comunidad, de cómo poder trabajar este tema en comunidad y de cómo además el Estado debe de prevenir este tipo de situaciones. Bueno, ahí escuchábamos a la socióloga especializada en estos temas, pero bueno, ahí está más o menos resumida la pata política partidaria de Heber. Dentro de su sector también esta propuesta generó rechazos, dentro de su partido lo escuchábamos, en la oposición, y ahí tenemos las visiones técnicas, sobre todo, y algo que planteaba Valeria España es, está bien, discutamos de esto, uh-huh. Pero no seamos parte de algo que, bueno, Rosar lo definía muy bien como el populismo punitivo, ¿no? Este discurso de que ponemos el foco en las personas que están en esa situación, que son las más vulnerables, porque no tienen absolutamente nada, y no en la falta que tiene el sistema. El próximo lunes se va a convocar la marcha para las personas sin techo o en situación de calle, y esto data de que en 2004 en San Pablo fueron atacadas 15 personas en situación de calle mientras dormían en una plaza, y el ataque provocó la muerte de 7 de ellas y dejó a 8 con heridas graves, y lo sucedido entre el 19 y el 22 de agosto de ese año se conoce como la masacre de ese, un crimen que continúa impune, y por eso este lunes colectivos marcharán por el Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Y según el comunicado que fue difundido por colectivos y usuarios de refugios y el colectivo Ni Todo Está Perdido, el año pasado más de 11.000 personas distintas, entre ellas casi 2.000 niños, niñas y adolescentes, pasaron por los refugios de emergencia, y más de 1.000 personas fueron contadas en ese invierno durmiendo a la intemperie. Esto que decíamos hoy, este dato de las 10.000 que surgía del dato que fue dado en la Comisión de Salud y Población en el Parlamento. La marcha tiene el apoyo de varias organizaciones como la cooperativa Ave de Paso, la Casa de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Red de Ollas al Sur, la Cooperativa de la Previsión Social, la Red de Entramados Urbano, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, el equipo Trayectorias de la Universidad de la República, Somos Barrios, entre otros. Pero bueno, esta propuesta de Ger, este grito a la tribuna, otra vez sumo. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.